Buenas tardes, amigos y amigas. Este es su canal, El Peatón Analítico. Pues fíjense que, como venimos informando, hay desinformación de repente, pues que tiene éxitos Ucrania, los magnifican más de la cuenta. Y pues en este caso quieren aparecer como que Rusia es quien va perdiendo la guerra, quien realmente pues es la víctima de Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Pero la realidad es desde que Rusia está llevando una guerra de una intensidad muy baja. En este caso, pues más que nada se le agota la paciencia. Pero aquí lo importante es que de alguna manera, si Rusia quisiera acabar rápida la guerra, lo podría hacer con todo el armamento nuclear y todas las armas de destrucción masiva que tiene. Pero a final de cuentas, pues sus objetivos son las repúblicas que se adicionaron a Rusia. Y pues de alguna manera yo creo que hasta ahí va a quedar la situación. Pero en este caso lo más conveniente es que sea derrocado el señor Zelensky. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también quiere suspender las elecciones y se quiere convertir en un dictador. Entonces, pues ya también ya en este caso pues no es algo sano que el señor siga ahí, que el señor siga pidiendo armas a todo el mundo para enfrentar a un enemigo que jamás lo va a vencer. O sea, es un hecho que jamás va a vencer a Rusia. La única oportunidad que tuviera Ucrania sería en este caso que entrara en acción toda la OTAN y entrara también los Estados Unidos y se convirtiera en una guerra mundial. Todo por, en este caso, por no querer negociar el señor Zelensky, en este caso la paz. Y pues como venimos mencionando durante todo, desde que inició este conflicto, pues México tuvo una guerra, éramos a la par con los Estados Unidos y nos quitaron el 60% de nuestro territorio y hoy en día iniciamos casi iguales, pero a final de cuentas Estados Unidos es la primer superpotencia y México a duras penas, yo creo que somos la número 18, pero el desarrollo no se compara el mexicano con el de los Estados Unidos. Pero amigos y amigas, una de las cosas que yo quisiera que hiciéramos énfasis es de que la guerra, un pleito, ni siquiera aunque se ha ganado, no es redituable. Entonces, ¿en dónde está realmente la oposición? ¿En dónde está también la persona que puede decir, ¿sabes qué? Desde este momento el señor Zelensky ya no es el presidente y sobre todo que convoquen a elecciones. Un país en el cual no haya elecciones, donde no haya una propuesta mejor para seguir, en este caso, construyendo un país, y en este caso pueden ganar mucho. Yo creo que con un presidente que negocie, pues pueden ganar mucho y sobre todo acabar la guerra para que, pues en este caso, si su objetivo de Ucrania es entrar a la OTAN y a la Unión Europea, pues yo creo que lo más conveniente es acabar la guerra, ceder los territorios que en este caso que se quisieron anexionar y empezar con el mayor territorio que se pueda y entonces sí, pues ya tener otras bases distintas a las que ahorita está peleando Ucrania, sin sentido. Y en este caso que él piensa que quiere, en este caso, arrastrar a toda Europa y a Estados Unidos a una guerra mundial en la cual pues no va a poder tener en este caso pues no va a poder ganar y en este caso imagínense que entrara en acción y se convirtiera en un conflicto mundial, en este caso el planeta sería quien lo resintiera, pero la verdad es que el señor Zelensky de actor a presidente, pues en este caso, ¿él qué le va a interesar el planeta? ¿Qué le va a interesar la contaminación? ¿Qué le va a interesar la radioactividad? Lo único que quiere es su capricho
Y yo creo que a los ucranianos ya no les conviene él como presidente de ese país. Pero a final de cuentas, amigos y amigas, yo creo que la misma Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos van a terminar derrocándolo y poniendo a otra persona donde pues van a tener que sentarse a negociar la paz. Como todo, en la guerra y en la paz, pues salir lo más beneficiado, en este caso para ellos, y no dejarse empujar hacia una guerra, que en este caso yo creo que lo están impulsando los ingleses, porque los ingleses pues en este caso le conviene que haya guerra, que haya conflictos, y pues en este caso que la guerra se aleje de sus territorios, ¿no? Pero en este caso Inglaterra pues es un país bélico, un país que pues al igual que los Estados Unidos son imperialistas, y que el mayor negocio de todo es hacer la guerra. Pero bueno, pasémonos a la latitud de Taiwán y China. En este caso ya hay presidente electo de Taiwán, y también las maniobras, y en este caso las violaciones al espacio aéreo de Taiwán, pues son muy inminentes. Estados Unidos directamente apoya a Taiwán militarmente con armamento y demás, y su as bajo la manga es Japón. Pero ni el mismísimo Japón pudiera también en este caso también hacerle frente a China. China se ha convertido en una superpotencia tanto económica como militar. Entonces pues realmente no estamos ya en condiciones de que haya otra guerra. Bueno, los Estados Unidos de mantener otro frente de guerra, más aparte de los que ya tienen, ¿no? En este caso acuérdense que también son los que subsidian y patrocinan a Israel. Entonces pues si tienen un frente pues amplio, un frente pues ya por todas partes, incluyendo también el frente que también quieren crear en Venezuela con Colombia, y en este caso con las Guyanas también. Entonces pues y la guerra también con Yemen, y en este caso también del Mar Rojo, las mercancías son las que pues realmente están bailando, están en este caso pues el comercio internacional es rehén de precisamente de esas rutas marítimas, y ahorita pues están atacando los rebeldes del Yemen, y pues también Siria, también está la guerra con Siria, en este caso también que invadió Estados Unidos y que está explotando el petróleo sirio. Y por otro lado pues también ya Rusia tiene sus bases militares e Irán, y China también. Entonces pues esto se está poniendo color de hormiga, pero acuérdense que siempre ha estado así, la Guerra Fría siempre estuvo así, pero nunca llegaron a una confrontación total en donde pues las posiciones las tenían, y en este caso las posiciones tácticas de infantería, tener localidades, tener suburbios, que como lo estamos viendo en la guerra con Ucrania, una guerra pues en este caso de países, de ciudades y de ejércitos, pues se puede decir no tan poderosos, pudiendo utilizar armamento de primera línea que realmente pues no se tiene, no lo tiene en el momento Ucrania, pero pues en el momento en que vayan subiendo de intensidad con el armamento, pues también Rusia va a ir subiendo más con intensidad, y ha golpeado más al país de Ucrania, su infraestructura. El problema es que terminando la guerra hay que reconstruir, y la Unión Europea pues piensa darle los recursos que eran de Rusia para reconstruir Ucrania, pues en este caso pues es una total violación al derecho internacional y una declaración de guerra hacia Rusia, ¿no? La segunda potencia militar del mundo, del planeta. Económicamente pues es su debilidad Rusia, pero a final de cuentas por eso tiene a su gran aliado China, a la segunda superpotencia, el dragón económico, que pues los dos juntos cubren sus debilidades, y por ahí también está con ellos Irán y Corea del Norte. Y pues el grupo de los BRICS va avanzando,
y pues viento en popa van consolidándose como un bloque comercial, económico y tecnológico y de cooperación totalmente mutua. Ha crecido también el Club de los BRICS y pues el ritmo que van, pues van a ser la primera organización mundial y pues poco a poco vayan a ir desplazando al dólar, a los Estados Unidos, al mundo como lo tenemos. Pero pues eso ya lo veremos. Por lo pronto, en México tenemos elecciones en julio del 2024, en donde vamos a cambiar de presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador se va y pues hay tres candidatos: Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Gálvez y Jorge Máynez Álvarez. Esos tres candidatos, pues cada quien votará por la cuestión política que a cada quien le acomode y de acuerdo a sus intereses, pero México tiene que seguir avanzando y debe de seguir creando obras de infraestructura. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Platón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita cada vez que les llegue una notificación. Estamos en YouTube, Instagram, Prestige, Likening, WhatsApp y demás redes sociales, y que tengan un bonito fin de semana. Ya hasta la próxima.